Saludos comunidad de mundo virtual. Les hago este video el día de hoy con la finalidad de seguir contribuyendo a aquellos usuarios que deseen ingresar de manera fácil, se puede decir, al juego Haskin. Y bueno, actualmente estoy prestando ese apoyo con la finalidad de que se sigan sumando nuevos jugadores a Haskin y puedan empezar con esta ayuda y posterior ir invirtiendo en el juego, ir comprando paz de avatar, comprando tierras, ir comprando semillas, ir comprando torres de agua, ¿verdad? Entonces, este video va a contar de un pack de inicio para todos los jugadores nuevos que no tengan nada en Haskin, ¿ok? Ya como saben, en un video anterior hice un pack de un avatar, dos semillas de Sudamérica y 1100 de agua. Solamente tenían que ir y alquilar dos tierras. Este pack, este sorteo, donde todos los usuarios nuevos son ganadores, va a contar de lo siguiente: un pack con un avatar normal común para iniciar, una semilla de Suramérica, un joystick de 15 de experiencia, que es este que está acá, 15 de experiencia, vamos a ver, 504 de agua de HK Water, que es lo que necesitan para regar la tierra, y solamente deben venir y alquilar una tierra de Sudamérica para iniciar el juego. ¿Cuánto usted va a invertir para iniciar? Dándole yo el pack de inicio, solamente va a invertir. Vamos a buscar una tierra de Sudamérica, la más económica, 0.1 jibe. 0.1 jibe. Vamos a ver cuánto está el jibe actualmente. Les recuerdo que estamos aquí en el canal de Mundo Virtual, donde ayudamos en lo que podemos y con lo que tengamos. Ya actualmente somos 267 integrantes. No todos escriben, pero siempre estamos activos. Ya va, usé un comando que no era. Ok, seguimos hablando de ese pack de inicio. Les recuerdo, un avatar común, una semilla de Sudamérica, 504 de agua. 504 porque es lo que necesitan para su primera cosecha. Un joystick de 15 de experiencia. Ese joystick se lo van a fumar al avatar que yo les voy a entregar, ¿ok? Eso les va a subir la experiencia para que puedan enviarlo al RAE. Ya queda de parte de ustedes seguir comprando con Book o con Hive más porros que le vayan subiendo la experiencia a su avatar. También pueden forjar dos avatar. Ok, déjenme buscar aquí rapidito el precio del Hive. Ah, porque abrí el comando ese. Ya. Vamos a hacerlo aquí. Prise Hive. Como saben, hago los videos en vivo, no me gusta editar. Banjo como que está fuera de servicio. Bueno, vamos a buscarlo en Binance. No responde. O estoy escribiendo algo mal por el apuro. No importa. Vamos a buscarlo en Binance rápidamente para que veamos y calculemos el precio del Hive. La mayoría de mis videos son largos porque explico poco a poco y las partes que más nos interesan. El Hive está actualmente en 1.53. 1.53, calculadora. Una tierra de Sudamérica, el alquiler cuesta 0.1 por 1.53, son 0,1 centavos de dólar, ¿ok? Es lo que ustedes van a colocar para poder iniciar en el juego. Entonces, ¿qué hacemos? Deben tener una cuenta Hive, para los que no han visto mi video, una cuenta Hive, ¿verdad? Que la pueden crear de manera gratuita
Y si tienen algún error, pueden ir al canal de Mundo Virtual y informar el error y los apoyaremos a la medida de nuestras posibilidades, ya que no tenemos enlaces BIC, nos entregan uno diario. Y entonces yo se lo voy dando a los usuarios que no pueden abrir su cuenta de Hive, ¿ok? Entonces, esta es la cuenta de Hive. Aquí tenemos el saldo disponible en Hive, que es el saldo que necesitamos para rentar la tierra, ¿ok? Tengo un video donde paso de Binance a Hive, o sea, de Binance a esta wallet de Hive. Luego, en otro video muestro cómo pasar de esta wallet de Hive a este mercado donde podemos comprar y vender todos los tokens del juego de Husky. Tenemos HK Water, tenemos Bu, tenemos Mota, ¿ok? Que podemos vender y comercializar en los mercados Ibe Energy, Leo, Tribal Deck, ¿ok? Todos los mercados funcionan correctamente con tu usuario de Hive. Venimos acá, le damos clic y rentamos la tierra. Le damos confirmar, luego tenemos rentada la tierra. Nos vamos a nuestras tierras disponibles en el juego. Si rentamos Suramérica, la tenemos que buscar aquí donde dice Suramérica. Yo creo que no tengo tierra rentada, de todas maneras vamos a ver, no tengo tierra rentada. Aquí le va a aparecer rentada. Le dan clic, le dan clic a la pala que le va a aparecer habilitada y siembra la semilla que yo le envié. Luego de que la imagen cambie, le van a dar al potecito de agua y van a regar los 504 que le va a pedir la semilla de agua, ¿ok? Bueno, esta tierra es rentada. Fíjense que tengo tiempo de rentado hasta el 1 de enero, un mes completico. 0.1 jive, que es un centavo de dólar, ¿ok? No es mucho la inversión. Entonces, recapitulando, tenemos nueva página en Husky. No les había hablado de ella. Ayer hicieron la publicación. Esta es la nueva página principal de Husky. Se la daré en la descripción del video. Donde nos muestran para loguearnos el farming, que es nuestra granja. Esta que estamos viendo aquí. Tenemos el raid. El raid es donde enviamos nuestros avatar a una incursión que dura 24 horas. Y las recompensas son otorgadas en BU. Cabe destacar que para tener mayor recompensa, tú avatar debe tener niveles de experiencia y niveles que le permitan competir con otros jugadores y obtener una gran rentabilidad. Particularmente, yo tengo un avatar nivel 30 y algo, 20 y pico, no recuerdo bien, que lo envío al bot 1, porque cada bot tiene cierta una limitancia en niveles. Fíjense que aquí están todos los usuarios que tienen los avatars en incursión actualmente. Son bastantes, son 227 avatars que se encuentran en este bot. Y se distribuyen 19.307 entre todos esos avatars. Y entonces el que más nivel tenga, más experiencia, más power tenga su avatar, más recompensa obtendrá de este bot. Seguimos aquí, tenemos el Forge, que ya en un video también lo expliqué, no voy a extenderme aquí. El Forge es donde tú agarras un avatar, ejemplo, nivel 1, con un avatar, nivel 3 o nivel 5, porque solamente tienes un 5 niveles de diferencia entre avatar para que te permita hacer. Y tú cliqueas por lo menos este y seleccionas el otro, los dos avatars que quieres fusionar. A mí no me va a dejar porque tengo, este avatar es nivel 63, vamos a ver, este es nivel 9 y este... No tengo avatar que pueda fusionar aquí para explicarle. No, no tengo. Ok, tú agarras, pones el primer avatar, pones el segundo avatar y le das al Junker. Te va a reflejar aquí una posibilidad de lo que te va a entregar. Quiere decir que te va a entregar un... Siempre va a agarrar el avatar más fuerte. En este caso es el cannabis. Te va a colocar que te va a entregar un cannabis nivel 1 a nivel 5, o sea, tienes esas posibilidades, y te va a poder un poder final que te va a dar como resultado un avatar mejorado. ¿Ok? Esta es la forja. Entre más forje tu avatar, más posibilidades tienes y más fuerte será para ir al raid. A este raid que hablamos ahorita. Seguimos. Aquí tenemos las noticias. Dirige a la página de PEAC de Husking, donde tenemos todas las actualizaciones que se van mostrando a diario, semanalmente. Luego vamos al market. Al market nos redirige a NFT Mar, donde podemos comprar
Creo que tengo problemitas con el internet actualmente. Sí, tengo pérdida de paquete. Vamos a esperar que abra. Y ahorita voy a leer la última actualización de Haskin, directo de su Discord oficial. No, no me quiere abrir. Bueno, vámonos a Haskin. Oficial anuncio. Fíjense que hemos estado actualizando casi todos los días. Lo que pasa es que yo espero para sacar un video. Vamos a buscar la última. Aquí están creando este nuevo joystick que nos dará experiencia, mucha más experiencia que otros borros que ya fueron creados. Vamos a abrir este enlace. Vamos a traducir a español. Aquí dice nueva página de inicio, Unión Galáctica y más. Ok, compruébalo aquí, tenemos el enlace. El nuevo sitio web es traído por nuestro ilustrador y uno de los nuevos desarrolladores. Realmente un trabajo excelente que mejora con el tiempo. Era necesario un nuevo sitio web principal para dar la primera impresión de calidad a los nuevos jugadores. Además de tener un centro donde se pueden organizar todos los enlaces para ofrecer un fácil acceso a jugadores. Sí, realmente con esta página vamos a tener accesibilidad a todos los enlaces que anteriormente, particularmente yo los guardaba aquí y iba entrando uno por uno. Ahora no, ahora los voy a tener todos en la misma página. Y nuestra página principal del juego era esta que está aquí, que pudieron haberla visto en otros videos. Siempre era esta. Y aquí teníamos el enlace del Raid, el enlace para comprar los avatares y faltaba el enlace de la forja. Y también falta el enlace de las estadísticas que ya también lo están incluyendo. Que es la página de estadística de Haskin, donde podemos ver las cantidades de bugs, la cantidad de motas, los avatares disponibles, las experiencias de cada avatar, las torres disponibles, los niveles, cuántos recibimos de cada una. Esta es la página de estadística que falta incluir en esa página principal y ya lo están haciendo. Ok, discúlpenme la lentitud, pero tengo problemas con el internet actualmente y estoy grabando y no puedo parar. Entonces, ¿qué necesitamos para iniciar en Haskin? Necesitamos un avatar, necesitamos una tierra que puede ser comprada o alquilada en el mercado NFT Mark, que es este que está aquí. Necesitamos agua que podemos comprar en torres de agua, que son estas que se ven aquí al final, que están cargándose, estas que están aquí, torres de agua, desde nivel 1 hasta el nivel 10, nos otorgan token diario. O vamos al mercado Tribal Deck o Hive Energy, yo uso Tribal Deck y compramos este token que se llama HK Water, que está económico. Compran lo que puedan y con eso van a regar sus plantas. Luego de que tengamos el BU, que es el token final, podemos estanquearlo para recibir mota. La mota se usa para recibir semillas cada domingo. O podemos producir con el BU, podemos ir al mercado y comprar semillas. Podemos ir al mercado, venderlo. Podemos ir al mercado y comprar cualquier tipo de avatar, ya que ustedes pueden hacer un filtro y comprar específicamente con ese token. Ese token BU es el token principal del juego. ¿Okay? Ese es el que más posibilidades tiene de aumentar. Así que pueden irlo estanqueando. Les recuerdo que esto no es un consejo de inversión. Simplemente estoy mostrándoles lo que yo tengo y lo que yo hago. Creo que este juego ya tiene un año, igual que Rising Star, que son los dos juegos que juego de la red de Hive. Son los juegos, los únicos juegos que yo creo que han durado, porque los FSC todos han muerto, todos, o sea, la mayoría, PBU, bueno, Rising Star ni lo nombro, perdón, Rising Star no, Pipemon nunca salió, PBU, bueno, por aquí los tengo, Guanaca, bueno, ni se diga, Rollercoin ni lo nombro. Axie Infinity, bueno, ese está de número uno y sigue igual, así el token este bajo sigue dando. Ninja Fantasy, bueno, lo estoy, pero no lo juego. Bomber Crypto también ha dado la talla. Pero muchos juegos en la red han muerto. Bueno, me salí del tema. Volvemos. Entonces, en este nos muestra esta página de inicio. Y aquí tenemos el nuevo Justin, que es el nuevo porro. Listo para un viaje cósmico. Esta nueva articulación, que será la más poderosa hasta ahora, también traerá una nueva mecánica a la jugabilidad del Husky, ya que traerá algunas estadísticas base que
Dependiendo de tu avatar, tendrá una bonificación. Estadísticas base. La experiencia son 75.000. El nivel requerido son 100 para poder elaborar este porro. Tu avatar debe tener nivel 100. Y el precio vale, es de $150. Es un precio fijo. Es el porro más eficiente que puedes encontrar dentro del juego. Lo podemos conseguir en cualquier momento en el mercado de NFT. Todavía no lo han hecho nadie, porque realmente salió el día de ayer. Tienen nuevas temáticas que están elaborando. Todavía no tienen nada concreto. Aquí dice el juego obviamente usará tecnología. Vamos a ver, aquí ya va. Coliseum. Este último mes hemos estado trabajando un poco más lento de lo habitual, porque estamos arreglando cosas sobre las últimas incursiones de expansión, enseñando a los nuevos desarrolladores sobre el juego y sus objetivos, e introduciendo nuevos conceptos. Por ejemplo, hemos estado trabajando en nuestro mayor proyecto llamado Coliseo, disculpen la pronunciación, especialmente en la construcción de su mecánica en código. Mientras tanto, su mecánica en código, mientras tanto, estamos tratando de definir su estilo visual, que será un poco sangriento, ya que queremos surfear nuevas ideas. Siempre reviso si estoy grabando, porque ya me ha pasado ya que estoy hablando y hablando y cuando voy a ver, no estoy grabando. Esta es la imagen, es un folleto, lo están terminando. Vamos a ver cómo quedan. El juego obviamente usará tecnología NFT y de manera efectiva. Para ingresar al juego necesitarás lo que les estoy mencionando, el token Boost. Ok, para iniciar en este juego. Por lo que siempre es una buena idea tener algunos en tu billetera. Básicamente lucharás en escenarios contra rondas de enemigos generadas aleatoriamente. Inicialmente habrá cuatro tipos de enemigos con diferentes habilidades y varios jefes, los mismos de las incursiones, que serán muy difíciles de vencer. Cuantas más rondas y enemigos derrotes, más puntos obtendrás, lo que te permitirá recibir cofres de NFT con armas, skill, animaciones, etc. Ese será un concepto inicial del juego. Les mostraremos más avance a lo largo del comienzo del próximo año. O sea que seguimos creciendo. Seguimos con actualizaciones que llevarán este juego al éxito. ¿Ok? La economía. Muchos me dirán, no hablas de ROI, no hablas de economía. Ok. Para nadie es un secreto que en las redes IBE las ganancias son pocas, pero los juegos son estables. ¿Ok? Cuando Haskin esté preparado para decirle, la ganancia actual de este juego es tanto, pueden tener la seguridad de que yo voy a hacer el primer video. Pero mis ganancias no, pues ya mis ganancias realmente ya están recuperadas, mi inversión ya fue recuperada y ya lo que yo genero en este juego es ganancia. Pero las ganancias pueden estar entre 0.1, pueden estar en $1, pueden estar de $2, $3, $4, $5, depende de tu inversión. Yo tengo un año ya en este juego y pueden ver que empecé a hacer videos de este juego y todavía sigo haciendo videos de este juego porque estoy en él y no he salido. Más bien he seguido comprando tierra y he seguido haciendo inversión. Fíjense que actualmente tengo 61 tierras de Sudamérica, 43 de México, 4 de Afganistán, 6 de África, una de Jamaica y una de Asia. Y tengo 182 torres de agua que he ido acumulando durante mi tiempo en el juego. No fue de un día para otro. Todavía sigo sembrando, todavía sigo cosechando, todavía vendo el bug en el mercado, hago los porros. Actualmente, o sea, no me he dado chance ni siquiera acumular porque siempre compro por allá, compro por aquí, o voy reinvirtiendo en otro juego y así me voy manteniendo económicamente. ¿Ok? Entonces, buscamos la próxima actualización de Haskin. Tenemos esta actualización nueva, que bueno, quien me quiera apoyar, se lo agradezco. Mi usuario es peleo1542, se lo voy a dar en la descripción del video. O lo pueden consultar en el Discord oficial. ¿De qué consiste esta actualización? Consiste en referidos para comprar pack de avatar. Vamos a traducir para que me entiendan. Esta última actualización salió el día de hoy. Dice, recuerde que tomaremos en consideración su avatar activo. ¿Qué quiere decir esto? Que tomará en consideración mi avatar activo en el juego. Mi avatar activo es este que está aquí, que es tiene experiencia 77.880 y tiene un nivel de 65. ¿Para qué lo tomarán en cuenta? Yo tengo 65, quiere decir que a mí me van a dar un 20% de lo que cuesta el pack
de avatar que usted compre. ¿Ok? Es un pack que lo va a beneficiar a usted para poder enviar los avatares al raid. Ese pack lo puede comprar. Estará disponible hasta el 15 de enero, si no me equivoco. Lo pueden comprar aquí en esta cajita, le dan clic. El pack cuesta $2. No es gran cosa tampoco. Cuesta $2. Trae 3 avatares. Esos 3 avatares pueden salir de diferentes rarezas. ¿Cuáles son las rarezas? Legendario, épico, raro, raro, común. Común. Ok, tenemos común, raro, épico y legendario. Esas 4 rarezas le pueden salir. Compran un pack que vale $2. Lo pueden comprar con IBE, con Book, con Mota, con etcétera, con diferentes tokens. Luego lo abren y luego pueden visualizar qué le salió aquí en Avatar Inventario. Cuando ustedes compran este avatar, por ejemplo, yo voy a comprar, voy, compro, yo quiero uno y coloco aquí que mi referencia es Peleo 1542. Aquí está mi usuario, el que lo quiero usar, me está ayudando y está ayudando a que siga creciendo y que pueda seguir apoyando a más personas. Le damos aquí que queremos pagar. Tenemos diferentes maneras de cancelar. Tenemos pizza, tenemos cine, tenemos webcast, Hive, bus, etcétera. Si yo coloco bus, que es el token del juego, y coloco mi usuario, me va a cobrar esto que está aquí, que son $2. Pero a la persona que tú estás usando como tu referido, le van a dar el 20%, en mi caso, porque tengo un avatar nivel 65, de ganancia de ese avatar que tú compraste. Ejemplo, 0.3 dólares o $0.4, no sé exactamente. Pero quien me quiera colaborar, quien quiera ayudar a la causa, lo puede hacer libremente. Mi usuario es Peleo1542. Seguimos. Esa fue la última actualización del día de hoy que hizo la página de Husky. Entonces, tenemos página nueva de inicio que siempre se me pierde. Vamos a buscarlo aquí. Donde tenemos los enlaces directos al juego. Si seguimos abajo, nos da un pequeño resumen de lo que es el juego y de los colaboradores. En este caso, Pixar, Rising Star Game, Hook y Block Farming, Blockchain Gamer. Que aquí también otorgan becas, ¿oyeron? Otorgan becas. Por aquí hay un post sobre esto. Entonces, vamos aquí, cerramos. NFT Mar, que estaba pendiente. NFT Mar, podemos venir y comprar los avatar individuales. Ya estos avatars no son pack, estos avatars son los que tienen los jugadores disponibles que los venden en el mercado. Podemos comprar los Justin que lo usan los avatars para subir de nivel. Podemos comprar las tierras que son estas que están aquí: Sudamérica, México, Jamaica, Asia, África y Afganistán. Las más económicas son México y Sudamérica. Y aquí abajo podemos comprar las semillas. Se tarda en cargar porque tengo problemas con el internet, repito. Todas estas son las semillas de cada tierra. Y aquí abajo podemos comprar las torres de agua. Aquí es puro para comprar NFT más NFT del juego. Si queremos comprar toque, tenemos que venir a Tribal Deck. Y con Swag Hive, que también tengo un video de cómo pasar los Hive que tenemos en esta wallet a Swag Hive para poder comprar estos tokens que están aquí disponibles, que es el HK Water, el Bug, la Mota, etcétera. ¿Qué más tenemos por aquí para hablar en el video? Aunque yo creo que estamos sobrepasadísimos de tiempo, 24 minutos. Vamos a hacer rapidito aquí para cerrar el video. Entonces les recuerdo cuáles son las normas que deben seguir para recibir el pack de inicio. Los jugadores nuevos que no tienen cuenta en Husky deben suscribirse al canal. Deben suscribirse al Discord oficial de Mundo Virtual, al Discord oficial de Husky. Deben darle me gusta o no me gusta al video, por supuesto. Deben comentar
quiero participar en los comentarios de este video. Y por favor, si tienes amigos, familiares que quieran ingresar, bueno, que aprovechen la promoción, estará disponible a partir de la publicación de video de este video por una semana. Una semana estaré apoyando con el pack de inicio a todos los jugadores que quieran participar en este juego. No es un consejo de inversión. Ok, sé que es una ayuda mínima, pero para muchos será una gran ayuda. Saludos, me despido.